Permítame en este momento un contacto con Lorena Becerra. Lorena es encuestadora, analista política y, por supuesto, en ese tono queremos invitarla para comentar justamente en Uno TV Noticias lo que ha sucedido, lo que se ha anunciado por parte de Claudia Sheinbaum. Lorena, de antemano, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Pepe. Saludos al auditorio. Oye, por cierto, feliz cumpleaños, Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece el nivel de los nombramientos en el gabinete de Claudia Sheinbaum al darse a conocer los primeros 6 nombres? Bueno, me parece que estas fueron señales muy claras. Por un lado, un guiño al sector empresarial y al sector de negocios con el nombramiento de Marcelo Ebrard en Economía. También, digamos que él está tratando de tender puentes con todo ese grupo, digamos que no apoyó su candidatura. Sabemos que Ebrard estuvo muy inconforme, ¿no? Así lo manifestó, incluso cuando ella ganó las encuestas de Morena. Entonces, yo creo que esta es una forma de arreglar, ¿no?, esas diferencias. Por otro lado, también creo que esta señal de Rosaura Ruiz, no solo Rosaura Ruiz con su currículum, que es notorio, ¿no?, sino elevar Conacyt a una secretaría. Es una señal de que ella va a marcar un rumbo propio con mucha relevancia del sector de investigación y de tecnología, cosa que creo que también es una buena señal que se separa un poco de la ruta que trazó Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, en ese sentido va mi siguiente pregunta. ¿Se trata de un gabinete en apariencia moderado o será simplemente un disfraz? A mí me parece que es un gabinete moderado que tranquiliza el nerviosismo que hemos detectado ahorita en el sector internacional y de los mercados, pero que por otro lado también está tratando de marcar su propio rumbo, ¿no? El único nombramiento que sí creo que llama un poco la atención y que no va en este sentido es el de Ernestina Godoy. Sabemos que ha sido una funcionaria muy cercana a Claudia Sheinbaum, pero también es una funcionaria que ha estado envuelta en polémicas no muy agradables, ¿no? Fue señalada tal vez por investigación básicamente de espionaje, tanto a la oposición como a miembros de Morena en la Ciudad de México, por un periódico tan importante como el New York Times. También pues no fue ratificada por la oposición como fiscal en la Ciudad de México. Entonces creo que ahí ese es el único que me llamó la atención, sobre todo porque va a ocupar un puesto consejera jurídica de la presidencia, que es de suma relevancia, es un puesto muy delicado y que además la puede encaminar en un momento dado a la Fiscalía de la General de la República. Tú dirías, Lorena, en términos así muy populacheros, Ernestina Godoy es el prietito o la prietita en el arroz. Ahora, ahí vienen ya los morenos, no han sacado todavía las garras en el gabinete. Así es, tenemos que ver qué pasa el próximo jueves. Digo, obviamente está en duda la Secretaría de Gobernación, Función Pública, ¿no? Todavía faltan nombramientos muy importantes en donde podríamos ver perfiles un poco más, digamos, afines a una línea más ideológica o, digamos, más extrema de Morena. Y yo creo que ahí es donde está, todavía queda, digamos, que el suspenso en términos de lo que va a conformar el gabinete de Claudia Sheinbaum. Lorena Becerra, muchas gracias por acompañarnos a esta invitación. Gracias, gracias, bonita noche. Igualmente, gracias, feliz cumpleaños, Lorena Becerra. Ella es encuestadora, también analista política.